buenas noches. Qué gusto poder saludarles, como siempre, aquí entre amigos, a través de Solo Noticias. Hola, Veracruz. Estilos, todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Ya a 11 de noviembre del año 2022. Para quien tiene ciertas cuestiones que pues a veces son curiosas, bueno, hoy es 11 y que junta 22, el año es 2022. Bueno, pues así las cosas para muchos. Pues hoy a eso de las 11 de la mañana con 11 minutos, bueno, pues hicieron todo un festejo, muchos rituales. Para quien cree en eso, qué bueno. Para quien no cree, también, porque al final de cuentas, en lo que uno cree, es lo que nos puede hacer bien, principalmente, porque a veces a traer lo que tú estás deseando. Y bueno, antes de meterme en esas honduras, quiero saludar este Entre Amigos especial con pausa y unos momentos con nosotros, el licenciado Héctor Riveros. Vamos a platicar especial central que corresponde a esto que está tomando gran relevancia en la ciudad de Poza Rica, que es la concentración por la democracia que se va a llevar a cabo el día domingo 13 de noviembre, 10 horas, en la pérgola del Parque Juárez. Pero, por supuesto, te saludo con mucho gusto y afecto, Carlos Bauza. Muy buenas noches, bienvenido, amigos. Contento de estar aquí ahora en día viernes para platicar de las cosas que pasan en Poza Rica y que además ahora están, son del ámbito nacional, como esto que mencionas del INE, donde se busca defenderlo porque curiosamente es de la democracia y del pueblo, pero el pueblo así como que tomado en cuenta no ha sido. Varias veces he comentado de la soberanía que radica en el pueblo y que se manifiesta a través de los diputados, pero cuando menos aquí en Poza Rica, la diputada federal que nos representa, que yo sepa, no ha tomado la consideración de lo que piensa la gente, ni tampoco muchas personas saben el fondo y el total de lo que implica las propuestas de modificación al INE, desde el cambio de nombre, que llevaría por supuesto una serie de gastos, porque habría que cambiar papelería, logotipos, publicidades, y son cosas que además ya se iban a dar de forma natural, como el cambio de los consejeros del INE. Entonces ahorita, en Poza Rica, afortunadamente en estos días, el licenciado Viveros y la gente en general ha empujado a que también en Poza Rica nos manifestemos en defensa del INE. Y yo ahí voy a estar el domingo a las 10:30 en el Parque Juárez, aquí en Poza Rica, para acompañar a los que queremos que el INE se conserve y lo que se cambie que sea para mejorar y no desaparecer y empezar de cero. Híjole, qué cosas y a qué cosas estamos llegando, Carlos, porque pues cuando veo muy lamentablemente este video del presidente Andrés Manuel López Obrador, en tiempos de cuando era dirigente del PP, y habla de pues las bondades, los hechos que se han conquistado en ese entonces, y una de las cosas de las que habla era de la independencia de los
consejeros del INE. Y resulta que ahora, muy, muy lamentablemente, pues eso no está pasando de acuerdo con la propuesta que está dando el señor presidente Manuel López Obrador, pues quiere dar tiempos dijo pues era quien designaba los, pues ni siquiera había consejeros, ¿no? Sino tiempos que uno de los miembros del gabinete del presidente era quien se encargaba de dirigir a través de la Comisión Federal Electoral. Y en 1988 se dio ese gran fraude de donde surge un movimiento democrático que primero se convierte, bueno, el Frente Democrático Nacional, que posteriormente se convierte en el PRD. Y bueno, pues ya cuando no le gustó, se convirtió o se creó Morena. Pero no hay que olvidar la historia. Cicerón decía, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tiene razón. Y entonces, que regresemos a las condiciones que existieron antes, que fueron reprobadas, y que por medio de una gran lucha democrática de todos, se echaron abajo para regresar a lo mismo, creo que no tiene sentido, Carlos. No, y después de tantos años, la misma persona de la CFE llega en el 2022 a la CFE, donde estaba antes en la Secretaría de Gobernación, y fue el que se le acusó, y que después él mismo, como comentas ahorita, Andrés Manuel estaba contento de que se le había cortado el cordón umbilical al quitarse de la Secretaría de Gobernación. Hoy nuevamente están esos mismos personajes gobernando con un partido que habla de una transformación, pero vean a los personajes, son los mismos, no son iguales, son los mismos. En determinado momento la promesa y la cuestión como se promovía era precisamente esto que has mencionado. No somos iguales. Habrá quien opine que son peores. Habrá quien dice que son lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país. Cada quien razones, creo yo, muy respetables, tanto una como la otra. Porque ahora resulta que, bueno, si no estás de acuerdo con uno, eres enemigo del otro y vas a ofender al otro, cuando debe existir dentro de la democracia el respeto hacia las opiniones de los demás, que pueden ser muy diversas a lo que tú opinas. Sí, pero siempre hay que dar oportunidad de intercambiar ideas, de argumentar, de oír hechos, cifras, números, sustentos. Si de repente nada más en la mañanera se oyen insultos hacia las personas que piensan diferente, yo, para mí eso no es democracia, porque cuando una sola ¿Para ti qué es entonces? Es el camino, para mí es el camino al autoritarismo, donde una persona en la división de poderes le dice al otro poder, me vas a aprobar esto sin cambiarle una coma. No es mi percepción, estoy hablando de hechos que el mismo presidente dice, lo van a aprobar como va, sin cambiarle una coma. Y eso quiere decir que el señor piensa que está perfecto lo que está mandando.
no da pie a que los diputados, tanto de su partido como los de oposición, den argumentos, hagan propuestas, digan cambios, errores que se vean en las leyes. Así no puede funcionar una democracia. En alguna de las columnas que escribí, puse la definición de dictadura. Y así simplemente es cuando en un país, en una nación, se hace la voluntad de una sola persona. Y en México, como ya lo comentaste, se ha luchado durante años, no nada más para una democracia, para una división de poderes, para un reconocimiento de la voluntad popular, y de repente estar viendo que desde Palacio Nacional le digan al poder legislativo, así como va, lo aprueban, sin cambiarle una coma. Y a los que votan en contra, les llame traidores a la patria. Eso es incomprensible. Nunca lo había yo escuchado de un presidente municipal, de un gobernador, y menos de un presidente de la República. Es algo que nos debe de alertar, de despertar la conciencia, de hacernos ver que algo no es correcto. No hay cordura, no hay sustento entre lo que se dice y lo que en realidad está ocurriendo. Y es muy evidente, ni siquiera tenemos que decir, si se fijaron en una vez, es diario, diario, diario. Entonces ya el que no lo ve, el que no lo entiende, el que ni siquiera es capaz de decirnos, no, mira, estás mal porque el presidente lo que dijo, pero decir que porque tiene otros datos y que porque los demás son fifís y traidores a la patria y malos, yo no veo ahí argumentos. Veo ahí ese autoritarismo de imponer la voluntad de un solo individuo, de uno. Entonces ahí ya no estamos hablando de democracia. Yo sí creo que hay que defender al INE, que también, como han dicho, no es que no se cambie. Claro que se cambie, que se modifique, que se mejore, que se le hagan las adecuaciones que sean necesarias. Pero cuando se habla de salarios, de nóminas, de gastos, pues yo quiero que vean las nóminas de los ediles del Ayuntamiento de Poza Rica, de Morena, desde hace ya casi 5 años. No es nada así como para sentirse en la pobreza franciscana. Estamos hablando de salarios de arriba de 140, 150 mil pesos mensuales, más los bonos, vacaciones, primas, una serie de otros que se suman a, no a la nómina, al salario. No hay congruencia. Estoy por la marcha en defensa del INE para que no pase a ser como quiere una sola persona, que se tome en cuenta las ideas, las propuestas de todo el país. No, no hay esa tal urgencia porque los consejeros del INE, ya ellos ya también ya se van. Les quedan creo que 4 meses y medio y ya se van. Entonces tampoco es por ahí eso que han estado diciendo. Y pueden y no, como también dice bien el maestro Araujo, estar de acuerdo, pero hablemos, argumentemos, expongamos nuestras ideas y las propuestas. Y sobre todo, hay que tener esa conciencia. No se debe hacer en México lo que un solo individuo quiere que se haga. Y esa no es percepción, es realidad. Vean la mañanera el día que quieran. Habría que hacer un cuento de cómo es y por qué fue que surgió la lucha democrática, que en principio llegó a la de un Instituto Federal Electoral. Realmente los partidos políticos opositores fueron ganando terreno poco a poco ante aquel modo. El partido que era el revolucionario, que, bueno, pues, dominaba de... Bueno, hay que recordar que el gran tuxpeño, don Jesús Reyes Heroles,
Pues tuvo acceso, tuvo la visión de estadista de poder hablarle al oído a José López Portillo y Pacheco y que pues accedió entregando poco a poco acceso para que los partidos políticos opositores pudieran tener representantes y uno de ellos fue algo que tal vez esté en peligro hoy, como fueron en su momento, gracias a la propuesta de Jesús Reyes Heroles, la cuestión de los diputados de representación proporcional. Hoy se corre el riesgo de perder esto que es dado momento gran logo de ejemplo mundial por tener ese tipo de instituciones que les garantizara el acceso a puestos de elección popular para poder estar ahí en formar parte de uno de los poderes. Sí, así poco a poco la oposición fue entrando a las cámaras y fue entrando a los gobiernos de los estados. Si no, nunca hubieran llegado. Tuve la fortuna de niño, y yo era muy niño, y conocí a don Jesús Reyes Heroles, que curiosamente era de ideas muy de izquierda de aquellos años, pero el señor decía, y yo lo oí Claro. cuando lo dijo, y es un recuerdo que se me quedó muy grabado porque para un niño es muy difícil entender esos conceptos. En el comunismo en México nunca va a funcionar porque no se puede repartir pobreza. Para que un país funcione en el comunismo, en el socialismo, en todo eso, se necesita repartir riqueza. En un país pobre, como lo estamos viviendo en México, esa igualdad de la que hablan, donde ya hay cada vez menos inequidad, donde ya todos somos más iguales, pues lo que estamos siendo es igual de pobres. Lo hemos platicado ya en este programa. Y esa es una realidad, es una gran realidad que se puede medir, que se puede ver. Así como la violencia y otros datos oficiales y que vivimos, que no nos pueden decir yo tengo otros datos. Son cosas que no van a funcionar en México porque lo primero es solucionar los problemas. Está muy bonito cuando oye uno, primero los pobres, pero no están solucionando el problema de los pobres. Les están regalando una mensualidad, les están regalando una despensa, un tinaco, un piso firme, pero con eso nada más es como de urgencia. El problema real sigue subsistiendo. La gente está huyendo hacia Estados Unidos en busca de oportunidades, de poder sacar a su familia adelante. Si no hubiera sido por todos los cambios democráticos, de lucha democrática que se han buscado para meter a la oposición, para imponer ideas diferentes a lo que piensan una mayoría, que una minoría también tenga voz, este país no sé en qué situación estaría ahorita, pero para allá vamos y debemos impedirlo. Impedirlo no en contra de un gobierno, no estamos hablando en contra del gobierno, estamos hablando que no se elimine un instituto que curiosamente fue el que reconoció y le dio validez a la presidencia de López Obrador, que es el que quiere acabar con el INE, que es el que consiguió el INE que tuviera representantes en las cámaras de diputados, de senadores, en los congresos de los estados. Y ahora de repente dice, no, ya no lo quiero, quiero desaparecerlo, quiero modificarlo, quiero poner 20 candidatos yo, 20 el Congreso, 20, y lo platicamos aquí también. Y luego, ¿quién los va a elegir? ¿Los van a elegir ellos? Otra vez, eso es un gobierno autoritario, donde una sola persona va a decidir. Está pasando en todo el país, está pasando en diferentes órganos de gobierno y yo creo que hay que ponerle un alto, un contrapeso, una manera de que nos escuchen. Yo no puedo creer
porque no lo creo, ahí sí no voy a tener un sustento, pero no creo que la mayoría, de manera razonada, diga, sí, hay que acabar con el INE, crear el IMEC y quitar a los consejeros y que los ponga, los proponga el presidente y los diputados, y no lo creo, no lo creo, simple y sencillamente no creo que la mayoría esté pensando así. Creo que debemos informar más a la población, dar tiempo, hacer propuestas, y más que una desaparición radical de fondo con unos cambios que también lo hemos comentado aquí, ojalá la gente nos haya visto, haya visto los demás programas, donde hemos hablado de las democracias de otros países, donde se vota por el partido, para que los gobiernen sean los que el partido decide, y no candidatos que sean nombrados, porque nada debe ser tan radical, que no sean nombrados por los partidos, que salgan realmente de una voluntad ciudadana, que digan, no, es que yo quiero que mi vecino, el de mi colonia, el de enfrente, el empresario, el obrero, sea mi representante en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como senador, como, no sé, como tantos puestos que hay, y que el pueblo lo elija, lo nombre y lo lleve a ocupar ese puesto. Así es como yo me imagino y como creo que debe ser la democracia. Y no que me digan que queremos que un fulano, una mujer, un hombre, sea el candidato para gobernar y digan, no, porque no pertenece al partido, entonces no puede ser. Nuestra lista es de 50 y ya nombramos a 10. Y ahora voten por qué partido. No, eso no va conmigo. No sé si vaya con la mayoría, yo creo que no, pero es parte de lo que hay que ver. Que el licenciado Viveros ha hecho mucho hincapié en todas esas situaciones que nos deben de hacer recapacitar, nos deben hacer pensar, nos deben hacer argumentar, llegar a conclusiones. Eso es lo que queremos, que nos impongan a los candidatos de un partido y no a los ciudadanos, que un ciudadano diga, no, pues yo quiero ser, y que el partido le diga, pues órale, ven, porque sí, la gente sí te apoya, y no que digan, no, porque ahorita le toca al presidente del partido, al secretario del partido, al contador del partido, y se vuelve que tengo que ser del partido, no tengo que ser parte de la sociedad civil. Hay que tener cuidado con la democracia, hay que tener cuidado con lo que se pide, sufragio efectivo, no reelección. De ahí hay que partir y no darle marcha atrás y dejar que eso se acabe. La democracia es que el pueblo decida, no porque salieron de un partido. Al menos eso pienso yo. A mí me da también mucho miedo este tipo de regresiones, porque vivimos y durante muchos años se ha criticado, mal que viene, en una república. Nuestra nación, el Estado mexicano, porque muchas veces hay que partir de eso, de la definición de Estado. Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, dotada de un poder soberano que crea, aplica y modifica un orden jurídico para el bien público temporal de sus componentes. Ese concepto de Estado, cuando lo vamos desmenuzando, corresponde a todo un semestre de una carrera, de una materia, perdón, en la carrera de Derecho, que puede ser teoría política, ciencia política o teoría del Estado, depende de cómo le quieran llamar. Pero ahí está establecido que hay un orden. Y ese orden, pues, se guarda dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y tal. Y que los tres tienen el mismo peso
salvo que el presidente de la República es el representante del Estado mexicano. Pero no es para que él, como representante, te calle, te quiera evitar que manifiestes tus ideas, que se burle, que te agreda, que te endilgue cosas, que te califique, que te descalifique, porque ese no es el papel de un verdadero jefe de Estado. Y al parecer, de acuerdo con lo que muchos dicen, algo de eso está pasando desde, pues ya 4 años, no sé si para bien o para mal, ¿quién podrá decidirlo? Es muy de llamar la atención el día que dijo que no le vayan con el cuento de que la ley es la ley, cuando él lo que debe de hacer es ejecutar, respetar y hacer respetar la ley, la Constitución, los tratados internacionales y todas las leyes y reglamentos que de ellos emanen. Imaginemos ahora a esa persona que se le dio el puesto de ejecutivo para ejecutar esas leyes, esos reglamentos, esos tratados, y que de repente salga con, a mí no me hablen, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, pues y entonces, ¿qué cosa es la ley? De ahí es de donde deberíamos de ir viendo que algo está mal, algo no está funcionando como debe de ser. Sí, hay que Mira, el manifestarnos. comentario de Yamil Ali Pérez. Yamil Ali Pérez, paso, querido Yamil, dice: los mexicanos estamos seriamente ante un reto. Nuestro carácter, la democracia en nuestro país, que por incipiente que sea, ha costado décadas. Creo que sí, pero más aún, este instituto que se pretende modernizar, pues garantizado en varias ocasiones que el poder pase de un partido a otro de una manera pacífica, de una manera, algunas ocasiones aterciopeladas. Qué casualidad que únicamente te gusta reconocer los triunfos, pues cuando son tuyos y los de los demás, no. Sí, y es parte de lo que veo muy curioso, que el que ganó, que se le reconoció, que se le avaló, que se ratificó el triunfo, quiere acabar con ese instituto. Cuando, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el partido que querían hacer Felipe Calderón y Margarita Zavala? ¿Viva México? No, era algo Ahí de sí, México, no México Libre. recuerdo. México Libre creo que era. A ellos no les dieron el reconocimiento y ahí no vi a Morena peleando porque cómo no le van a dar el reconocimiento a ese partido, a esas personas, a ese movimiento. Ahí no hubo ningún problema. Cuando sí le dieron el reconocimiento, el INE, el instituto que vamos a defender, sí le dio el reconocimiento a satélites de Morena. Es absurdo. Es algo irreal, es surrealista, es kafkiano ver esto, donde el que ganó, el que fue reconocido por el instituto, quiere acabar con ese instituto. No, eso no tiene de mucho sentido. Y sobre todo que habla tanto de la democracia, que como dijo ahorita el señor Yamil Ali, tantos años de estar peleando, de estar buscando que hubiera representación para la oposición, voz para la oposición, respeto para las ideas diferentes, y que de repente ahora ya no, ahora ya no, ahora debe de ser por partido. El partido
es el que va a decidir quiénes van. No va a haber oportunidad de candidaturas de ciudadanos. No se va a elegir a ciudadanos, se va a elegir una lista dentro de los que militen en el partido. Ahora sí se van a reducir los presupuestos, los tiempos de propaganda, se va a reducir, no sé, una serie de cosas que incluso se ha mencionado, incluso los que están a favor de que sí ocurra esta desaparición del INE para cambiarlo, han manifestado que no saben en qué consisten esos recortes, esos cortes, esos despidos, esos movimientos, que no haya OPLES, que no haya incluso los bienes del INE pasarían a otra instancia que sería del gobierno. Entonces, si se vuelve de nuevo una parte donde no es independiente, porque al depender de un gobierno, al depender de un gobernante, de un recurso público, pues pierde esa causa de utilidad pública, pero se va a seguir beneficiando sin darle oportunidad al ciudadano. ¿Y dónde queda la democracia entonces? Parecen muchos absurdos. Solo se es demócrata cuando te conviene, y cuando no te conviene, no se es demócrata. Carlos, vamos a una identificación del programa. Enseguida regresamos. Bueno, quiero invitarlos a los auténticos y originales hot dogs y hamburguesas Bob Esponja del Parque Juárez, atendido por mi querido compadre Julio César Heredia Domínguez y toda la familia. Recuerde que para eventos especiales tienes que llamar al 782-139-7232, al 782-105-7194. Hot dogs y hamburguesas Bob Esponja. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos de El Sinaí Asadero, excelencia en carnes. Están a sus órdenes en el 782-170-7046, en Avenida Papantla 1111 de la Colonia La Ceiba, servicio de martes a domingo de 4 de la tarde a 12 de la noche, 782-170-7046, El Sinaí Asadero. Y semillas, chiles y artículos de fiesta Vigali, con lo mejor de nuestra tierra, en el local 658 del Mercado Poza Rica, atendido personalmente por la licenciada Marcela Vicencio Galindo. Marcela consume local. También saludos para nuestros amigos de Taquería Ramos. Llámalos y tendrán listo tu pedido en Avenida Independencia 416 de la Colonia Manuel Ávila Camacho. Llama al 782-167-5966. Taquería Ramos desde 1990. Y estamos hablando de que el próximo, la concentración, la democracia en Poza Rica va a ser en el Parque Juárez, en la pérgola. Ahí se está reunida una gran cantidad de personas que ya han anunciado, se han comprometido públicamente que van a estar domingo 13 de noviembre, 10:30 de mañana, en pérgola de Juárez. Y como bien dices, pues ay, recuerdo que todo el martes en el programa decías que hay pocas ciudades y que no estaba Poza Rica. Después, como por arte de magia, apareció Poza Rica y pues se va a estar llevando a cabo esta concentración. No va a ser marcha, va a ser una concentración ahí en la pérgola del Parque Juárez, para quienes gusten ir
Quien no guste ir también está en todo su derecho. Saludos para la maestra Nancy Clemente Juárez, Carlos Bausa, para Yamil Ali, José Trana, fuerte abrazo. Jorge, cumplir el domingo, muchas, muchas felicidades. Y para la ingeniero Claudia Adriana Vera Díaz, gracias. Amigos, vamos con el tema, Carlos, porque esto tiene, hay para que no, ¿por qué en determinado momento se tiene que modificar o desaparecer? Mire, aquí nos dice la ingeniero Claudia Adriana Vera Díaz que el INE ha tenido varias modificaciones durante sexenios anteriores, y efectivamente, si nos vamos, primero fue la Comisión Federal Electoral que presidía el licenciado Manuel Bartlett, aquel fraude del 88, y que hoy también está en la CFE, pero ahora es Comisión Federal de Electricidad. Luego tuvimos a el IFE, ahora es el INE, y bueno, se quiere transformar en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, me parece que ciudadanas. ¿Por qué sí tener que modificar o por qué no tener que modificar el INE, Carlos? Pues yo creo que no es tanto por qué sí o no modificarlo, yo creo es qué le van a modificar. Hasta ahorita lo que yo he escuchado que van a modificar, yo estoy en contra de eso, como el que los candidatos tengan que ser forzosamente del partido político, tengan que estar forzosamente en una lista que va a poner el partido político. Otro caso que nos mencionó el licenciado Viveros desde ya hace algunas semanas, incluso tiene una columna de eso, la anulación de la tarjeta del elector si no votas, que te digan va a quedar suspendida porque no fuiste a votar. Ese tipo de sanciones y ese tipo de cosas pues atentan contra la libertad de las personas de querer ir o no a votar, porque lo decía el licenciado, no es que vayas y anules, es que no vayas. Si nadie te satisfizo de lo que dice, de sus propuestas, de sus antecedentes, y dices, no, pues yo no voy a votar, pues entonces te van a sancionar. Y todas son cambios que ni se han explicado bien, ni se ha manifestado bien, ni se ha informado, ni difundido, ni se ha tomado en cuenta la consideración de la gente. Se ha dicho muchas veces, claro que hay que modificar al INE, pero ¿modificarlo en base o con el sustento de qué? No está comprobado, como no están comprobadas otras cosas. Eso es precisamente el tema. Se mencionan situaciones que hoy se dijeron por parte de los que están a favor, que no tenían los datos. Entonces, ¿cómo están argumentando que quieren un cambio de algo que no saben en qué se va a cambiar? ¿Cuál es la premura de hacerlo en los próximos días, antes de que acabe el año o antes de no sé ni qué fecha vaya a ser, para que después nos digan, pero nadie dijo nada, todos estuvieron callados, entonces todos estaban de acuerdo, pero ¿de acuerdo en qué? ¿En qué quieren modificar al INE? ¿En que también lleve consultas? En acabar con los OPLES, en crear un voto electrónico que además todavía no sabe ni cómo, ni cuándo, ni con qué equipo, ni cuánto va a costar. Así no, para mí no puede ser. ¿Dónde queda entonces la democracia? Y no hablo nada más del Instituto Nacional Electoral, hablo de la democracia, de la soberanía del pueblo que está representado en los diputados y senadores, para que nos informen, nos digan y nos tomen parecer y se hagan propuestas, y debería ser un gran debate, pero de propuestas,
no de imposición. ¿Dónde está la propuesta que envió el Ejecutivo o que envió el que lo haya enviado o dónde están los argumentos con sustento de lo que quieren modificar? ¿Por qué? Durante años y años, vienen siendo ya prácticamente 12, 16 años, el fraude de Calderón, el fraude de Calderón. ¿Y dónde está el fraude de Calderón? En burros, chivas, gallinas y cosas que se llevaron para reclamar, pero no se ha probado ningún fraude, no se comprobó ningún fraude. Ya el gobierno lleva 4 años, ya hubiera podido sacar las pruebas del fraude, sacar las evidencias de qué fraude hubo. Y es lo mismo de lo que estamos hablando ahorita. Se va a cambiar al INE para que ya no haya fraudes. Ya se les dijo, ya se explicó. El que ganó fue Morena. Los diputados son de Morena. El gobernador del estado de Veracruz es de Morena. ¿Cuál fraude? El fraude de Calderón. Nunca vamos a salir del fraude de Calderón, pero el gobierno, con todo el aparato de gobierno a sus pies, no puede probar el dichoso fraude. Es como el rey del catch. Es un testimonio del señor todos los días de que cuando le robaron la presidencia. Y por eso hay que desaparecer y cambiar y correr y todo al INE. Pues hablemos, discutamos. ¿Se debe modificar al INE? Yo creo que todos diríamos, yo creo que sí, hay que modificar esto, claro. Hay que modificar otra cosa, hay que incluir a lo mejor no menos consejeros, sino más consejeros con un menor salario y un mayor conocimiento de lo que van a ir a hacer. Si son más, posiblemente haya más debate. Pero también en los consejos del INE, del OPLE y de todo, y eso nadie me lo va a poder negar, están los representantes de los partidos. Y en las casillas están los representantes de los partidos. Y en cada documento que sale con votos, en boletas y todo, trae las firmas de todos los representantes de todos los partidos. Ahora, ya lo sabemos. De repente van a inventar que compraron al representante del partido, que se agarraron un tarugo y lo subieron a un taxi, lo mandaron solo y la urna se quedó. Son cosas que hay que cambiar, que hay que modificar, que hay que buscar cómo mejorarlas. Se puede, claro que se puede, pero así como dijo ahorita arquitecta, que no está comprobado, pues no está comprobado. La ingeniero, no está comprobado, ni que sí, ni que no, simplemente la imposición de un individuo para que se haga una así de raíz. Lo voy a sacar de raíz y voy a traer como yo quiero, no como se necesita. Es la idea de una sola persona que está molesta porque dice que le robaron la presidencia Calderón y que no lo ha podido comprobar hasta el día de hoy. Se puede pensar, como muchas veces decimos, lo que fue evidente. Pero si ya está en el poder, si ya tiene todo el poder, si ya tiene todo a su servicio para poder ver, saber, averiguar, comprobar lo que pasó, pues ya sería hora de que dieran el siguiente paso y no nada más estarse quejando todos los días, diario, el día que le robaron la presidencia y cuando le robaron la presidencia y si no se lo hubieran robado México sería diferente y esos no son argumentos para decir que el INE no sirve, que hay que modificarlo, que hay que quitar a todos, que hay que cerrar los soples, que no hay que darles dinero, no dinero a los partidos. Claro, como ellos ahorita reciben 1.500 millones, pues si nada más reciben 1.000, a lo mejor no les va tan mal. Hay una manipulación de lo que era bueno y ahora se ha vuelto benéfico para el que llegó al poder. Si eso lo hubiera dicho el PRI o el PAN, no, ahorita sería la locura, porque también quiero hacerles ver, las personas que hemos estado promoviendo la marcha, la concentración o la defensa del INE, no estamos insultando a nadie, no le estamos faltando el respeto a nadie,
no estamos usando adjetivos como nos los van a hacer, como ya nos los hicieron, porque yo voy a estar ese día, el domingo 13 de noviembre a las 10:30 horas en la Pérgola del Parque Juárez, yo ahí voy a estar, y entonces soy de los insultados por el presidente de la República en la mañanera, y no estoy de acuerdo, el señor no me conoce, no tiene por qué faltarme al respeto, y yo no le voy a faltar al respeto a él, simplemente no coincido con sus argumentos y con su manera de pensar, no le encuentro sustento a que el INE se cambie de esa manera tan, vamos a llamarlo si quieren, desinformada, donde no se nos toma parecer, donde no se nos dice, donde no se nos muestra, donde a lo mejor la rumorología ha tomado fuerza, pero que deberíamos de ir viendo qué es lo que va a pasar realmente. Y quien lo debería de informar, pues deberían de ser los representantes populares, los diputados, los senadores, el mismo presidente. Imagínense que toda una mañanera se dedicara a desglosar lo que va a ser real, pero no es no me parece a mí cómo se refiere hacia los ciudadanos que pensamos diferente. No le hallo razón, no tiene por qué llamar traidores a la patria a nadie, no tiene nada de malo aspirar a una mejor vida, no tiene nada de malo pedir democracia, pedir participación ciudadana, querer intervenir en las decisiones del gobierno, pedir información, transparencia, rendición de cuentas, no tiene nada de malo, el recurso es público, y lo único que, y eso lo dice el mismo señor, nada más administran el recurso que es de todos los mexicanos y que se debería utilizar para medicinas, hospitales, escuelas, carreteras, pero no es para eso. Bueno, hay mucho desconocimiento, creo yo, porque efectivamente tendremos que irnos, por ejemplo, ¿dónde está la propuesta? ¿Dónde está, pues, ¿dónde está? Posteada? Sí, sí. Y tendríamos que ir al ¿qué? A Cámara de Diputados, viene en donde están las propuestas de iniciativas. Pero resulta que hay ciento no sé cuántas propuestas, y si y solamente analizar una, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues va a llevar su tiempo. Pero algo que creo yo que en democracia es básico, y ya lo mencionaste, Carlos, son los acuerdos. Son el poder llegar a una negociación, ¿por qué sí, por qué no? Con base siempre en el mayor beneficio para todos. Hasta el momento creo que no se ha dado esa situación, no se ha promovido un diálogo, no se ha dado nada de eso, simplemente lo que sí me he dado cuenta es de una propuesta, y que es la de que se apruebe sin moverle una sola coma. Sí, después vienen los amparos y viene otro coraje del Ejecutivo, porque empieza a decir que también los tribunales y el poder judicial es fifí y es neoliberal y es conservador y es traidor a la patria y es, y como lo dije casi al principio del programa, que no le vayan con el cuento de que la ley es la ley, pues entonces, ¿cuál es la realidad que vamos a estar viviendo? ¿Que no va a haber ley? ¿Va a ser lo que en la mañana el señor quiera? Ese tipo de expresiones, ese tipo de posicionamientos, ¿corresponden a un verdadero jefe de Estado? No, yo creo que no. De hecho, es como gobernar con las vísceras. Creo que ya lo he escrito así en algunos lugares. No se está gobernando con la razón, con el sustento, con las evidencias, pensando más allá de lo que, como dijiste, fuera benéfico para todos. Se piensa con las vísceras.
Estoy enojado porque me robaron la presidencia. Estoy enojado porque mis adversarios no les gusta lo que voy a hacer. Estoy enojado, pero no es para... ¿Cuántas veces padres de familia, parte de la sociedad civil, empresarios, le han pedido, políticos, deme un rato para ir a platicar con usted, denos un espacio para debatir? ¿Cuánto tiempo se pasa hablando en la mañanera? Todos los días. No era para que ahí hubiera... Pero es que no son la mamá del Chapo. Sí, sí, incluso en una ocasión con... Bueno, la mamá del Chapo hasta la va a saludar a la camioneta. No, y luego se queda con los amigos de la señora echándose el taco y dice que nada más porque fue a saludar a la señora mayor, pero no dice que además quería taquitos. Son incongruencias, son cosas que vemos y pues sí nos da un poco de cosa hablar de eso muy abiertamente porque son temas que a veces no sabe uno hasta dónde y a quién le llega. Y como yo he dicho, la integridad y la seguridad de todos nosotros debe de ser primordial, porque yo no me siento protegido por las autoridades. ¿Recuerdan la periodista que fue a pedir ayuda ahí en la mañanera? Está muerta. Entonces eso nos hace... ¡Qué barbaridad! Entonces eso como que nos hace pensar, vamos a irnos por el lado de la paz, de la concordia, y solos no se puede. Esta concentración el día domingo 13 de noviembre, ya este domingo, viernes, sábado, domingo, a las 10:30 de la mañana, en el Parque Juárez, aquí en Poza Rica, y en cada estado están las listas circulando en redes sociales, ahí busquen dónde es en su ciudad, y vayan y escuchen y platiquen con personas que pudieran. Incluso hubo en redes sociales una invitación a la diputada federal, le dijeron, bueno, diputada, si usted tanto opina mal de los que están en contra, vaya a la reunión el domingo en el Parque Juárez, ahí en Poza Rica, la diputada del distrito de Poza Rica, y ahí explíqueles a todos, ¿verdad? Dígales, no, ¿saben qué? Están mal por esto, va a ser así. Pero que no lleguen con promesas, que no lleguen a decir, no, nosotros vamos a revisar, porque yo he escuchado a la síndica de Poza Rica en las sesiones de Cabildo decir que ella se va a ocupar, y no, y le he escrito, y no. Y he escuchado así a muchos gobernantes decir, no vamos a permitir, y llegado el momento permiten todo, que vaya la diputada federal del distrito de Poza Rica, y discúlpenme que no diga el nombre, pero no lo recuerdo, siempre me confundo, se apellida Bonilla, porque su hermana estaba en comunicación social en la administración Raquel pasada, Bonilla. Si ya estaba diputada, Raquel Bonilla. Le dijeron, vaya diputada, o sea, y pueden estar 99% seguros que la reunión esta es pacífica, pacífica, pacífica. Y si pide el micrófono, si pide hablar, se le va a escuchar sin faltarle el respeto a nadie y pudiera sacar de las dudas a muchas personas. Tal vez ella tenga la propuesta de la modificación al INE y ahí la revele. Pudiera desvelar ahí. Hoy, por cierto, en esto que mencionas, Carlos, porque ya en unos momentos más vamos a finalizar la emisión del día de hoy. Hoy hubo un debate entre el ingeniero Javier Velázquez Vallejo, quien fue presidente municipal de Poza Rica, en su calidad de consejero nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, y estuvo presente el licenciado Héctor Viveros. Oye, qué rastriza le dieron a este ingeniero Vallejo, ¿eh? A él me refería con personas que están a favor y que ahí en esa plática dijo, no quiero ahondar en eso porque no tengo la información. No quiero hablar de eso porque no está todavía detallado. Entonces van a hacer una adecuación al INE sin tener las adecuaciones. Primero que lo aprueben y después lo vamos a ir haciendo porque ya que nos abrieron la puerta, ahora sí vamos a hacer lo que queramos. Eso es lo que digo yo que está mal. Lo que dijo la ingeniero, perdón, ingeniero arquitecto, ¿sí? Tiene toda la razón. No está confirmado. Pero pues si no está confirmado, de ahí ya podemos partir que estamos mal, que tenemos que ir, estar en el Parque Juárez a las 10:30 el domingo 13
para que vean que habemos un grupo de ciudadanos, de personas que queremos información, queremos participar, queremos que no se hagan las cosas como el Borras, para que todos entiendan así ya saben, que no se hagan así las cosas, que se hagan bien, que nos informen, que nos contesten, que nos digan, no hay premura, no hay prisa, no, ya se van los consejeros que tan mal les caen a muchos, ya se van, y no van a ser candidatos a nada porque la ley, ellos sí la van a respetar, y no van a ser candidatos a nada porque la ley se los prohíbe. Tenemos, y debería el gobierno de darse el tiempo de informarle a la ciudadanía realmente, no de llegar a decirles que les van a quitar las despensas, pensiones, los bancos del bienestar, el gas del bienestar, el aeropuerto del bienestar, que no les digan eso, que les contesten al que le interese de qué se trata y en qué los va a beneficiar, que el INE ahora se llame INEC y que los consejeros los nombre el presidente. Y van a decir que no los nombra, pero claro que los nombra si la mayoría son de Morena en la Cámara de Diputados y el presidente va a nombrar a 20 de esos candidatos a ser consejeros, pues adivinen quiénes van a ganar. No se necesita ser genio, no se necesita hablar de corrupción, lo van a hacer, tratarlo de hacer de la manera legal, donde el traidor legal. De la patria, sí, sí, o sea, es a modo. Es adecuado a sus intereses y a su beneficio, a un beneficio partidista de gobierno. Yo estoy totalmente en contra de que así se haga una modificación a un instituto tan valioso que se encarga de proteger la democracia en México. Y tenemos que ir a defender al instituto al final, que le dio la validez al gobierno que lo quiere eliminar. Eso no tiene ningún sentido. Al final de cuentas, todos tenemos derecho de informarnos y así poder expresar una opinión informada, razonada, no visceral. Y no, Carlos, visceral. Pues en Solo Noticias iniciamos todos los días la jornada con un apapacho para el y recuerda que esta vida solo es una muda de ropa y no, no eres escoge. Por eso que nunca debe al máximo amar como nunca y bailar hasta que los pies duelan. Que tal vez porque no está comprobado, regresando al tema de no está comprobado, tal vez esos recuerdos, esos sentimientos, sea lo único que nos vamos a llevar de esta vida. Carlos Bauza, te agradezco mucho el haber estado en el Entre Amigos de hoy viernes. No pudo estar la licenciada Isabel Jiménez, que anda en una misión periodística, pero la siguiente semana va a estar por aquí, así que te pido que te des público. Bueno, espero que quienes escuchen el programa nos hayan oído hablar, hayan oído lo que yo dije, que su respuesta no sea que ahora lo diga sin llorar, que soy un viejo amargado, que estoy en contra del Andrés Manuel, que estoy en contra de Morena, porque no he dicho nada de eso. Lo que estoy diciendo es argumentemos, hablemos, expresemos ideas, lleguemos a acuerdos, démonos tiempo, no se hagan las cosas así nada más. El licenciado Viveros, espero que hable el día domingo en el Parque Juárez, este domingo 13 a las 10:30. Me han preguntado que si de veras voy a estar ahí, sí, de veras voy a estar ahí, tendría que ser una situación de fuerza mayor. Y ahí nos vemos, ahí nos saludamos y ahí intercambiamos ideas, hacemos propuestas, nos escuchamos unos a otros y mientras más seamos, el gobierno más nos va a tomar en cuenta, porque luego es lo que quieren ver, lo que ellos llaman músculo. Por lo demás, cuídense mucho, sean felices y gracias, licenciado, por haberme invitado este viernes. Yo feliz de la vida y espero que todo sea para bien.
Muchas gracias, Carlos. El próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Entre Amigos a través de Solo Noticias, Hola Veracruz, estilos.com y todas las páginas amigas que nos permiten compartir ese contenido con ellos, va a estar Vanessa Miranda en los lunes de Entre Amigos con Vanessa Miranda. Gracias a todos ustedes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, buenos días. Depende de la hora en que usted ve Entre Amigos. Hasta la próxima.